En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo quinto de la tercera parte de Crimen y Castigo. Este capítulo es, a mi juicio, el más importante de toda la novela. Es decir, que estamos ante un capítulo clave, un episodio clave en el proceso de interpretación de esta novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. ¿Por qué? Pues porque en este capítulo se plantea nada menos que una filosofía del crimen, una filosofía indudablemente patológica en este contexto, como vamos a ver, pero filosofía, al fin y al cabo, sobre el crimen, sobre criminología, en definitiva. De tal manera que aquí vamos a exponer críticamente, desde los presupuestos de una teoría de la literatura, tal como está objetivada en la crítica de la razón literaria, vamos a analizar críticamente esta filosofía del crimen, esta filosofía patológica del crimen, que diríamos se sitúa de Dostoyevsky a Nietzsche, se sitúa entre Dostoyevsky y Nietzsche. Por esa razón hablaremos en tales términos, es decir, el uso patológico de la filosofía para interpretar el crimen, hablo del uso patológico de la filosofía para interpretar el crimen, desde Dostoyevsky a Nietzsche, podríamos decir, porque los planteamientos que vamos a encontrar en este capítulo, escritos por Dostoyevsky, son completamente nietzschanos. Nietzschanos en simultaneidad con la obra de Nietzsche, pero diríamos que anteriores en cierto modo a Nietzsche. No hay que olvidar que Dostoyevsky nace en 1821, precisamente hace un siglo, en este año, y muere en 1881, muere 2 años antes que Carlos Marx, que muere en 1883. Marx había nacido unos años antes que Dostoyevsky. Marx nace en 1818, Dostoyevsky en 1821. Nietzsche ha nacido en 1844 y muere en 1900, un año antes que Leopoldo Alas Clarín, que muere en 1901. Y en este contexto se desarrolla, insisto, un uso patológico de la filosofía. Y es un uso patológico de la filosofía porque se está filosofando patológicamente sobre la idea del crimen. Y vamos a exponer aquí en qué consiste esta patología, en qué consiste este uso patológico de la filosofía. Ya advierto que el uso patológico de determinadas actividades humanas es propio de los seres humanos. Es decir, ningún árbol filosofa patológicamente porque no filosofa. Ningún perro filosofa patológicamente porque los perros solo filosofan en las novelas de Cervantes o en las fábulas literarias, pero no en la realidad operatoria. Quiero decir con esto que el ser humano puede hacer un uso patológico de todas aquellas facultades o potencialidades de las que dispone, y entre ellas pues, puede hacer un uso patológico de la filosofía, como puede hacer un uso patológico de la medicina, utilizando los fármacos para matar, como ocurría con el asesino Mengele en los campos de concentración nazis. Es decir, se puede utilizar la teoría de la literatura de forma patológica para ofrecer interpretaciones aberrantes de materiales literarios. Se puede utilizar la química de forma patológica pues, para asesinar a seres humanos, como ocurrió de nuevo en el nazismo, gaseando a seres humanos en cámaras de gas. Evidentemente eso es un uso patológico, por decirlo muy suavemente, claro, por decirlo muy suavemente, es un uso aberrante de las cosas. Aquí hay una forma de filosofar que de alguna manera, por parte de uno de los protagonistas de la novela, que es Raskolnikov, tiende a legitimar el crimen, en definitiva. Es una filosofía del crimen que apunta hacia su legitimación, ¿en nombre de qué? Pues en nombre de un valor moral, de una supremacía moral, que de alguna manera conferiría un derecho al criminal para ejercer la criminalidad. Claro, esto es algo completamente aberrante. Es algo completamente aberrante, pero esto es Nietzsche y esto es Dostoyevsky en muchos aspectos, como vamos a ver aquí. Este episodio que, repito, es absolutamente clave en la interpretación de la novela, porque en él se objetiva la tesis fundamental de la novela, las posibilidades de legitimación filosófica de un crimen. Digo de legitimación filosófica porque esto carece completamente de legitimación jurídica. Esto es hacer una ficción completamente dentro de la ficción. Es decir, de hecho, es una filosofía patológica
que con frecuencia la desarrolla una mentalidad adolescente, es decir, una mentalidad no formada todavía, que se recrea a jugar con la filosofía, se puede hacer un uso patológico de la filosofía, como hace aquí Raskolnikov a través de la obra de arte escrita por Dostoyevsky, se puede hacer un uso lúdico de la filosofía, como hizo Borges en su obra poética, en su obra literaria, se puede hacer, en fin, un uso muy diverso de cualquier actividad humana. Aquí, insisto, vamos a hacer referencia a este uso patológico de la filosofía, completamente nietzscheano, completamente dostoyevskiano y completamente ficticio. Es decir, esto sirve para entretener a adolescentes o para entretener a gente realmente ingenua, pero esto no se puede tomar en serio de ninguna manera, porque tomar en serio esto significa desembocar en el nazismo, por ejemplo, históricamente hablando, o en cualesquiera otro tipo de aberraciones. O sea, esto es una auténtica aberración. La escena se inicia cuando Raskolnikov y su amigo Razumihin van a visitar al juez de instrucción de la causa, que está instruyendo el caso del crimen de la prestamista, de la anciana, de la vieja prestamista, Ilyona... Alina Ilyona, creo que se llama, no me lo recuerdo ahora mismo, que ha sido asesinada por Raskolnikov, en fin, hemos hecho mención a ella constantemente. Y en este proceso, en un momento dado, Raskolnikov tiene que recuperar las prendas que dejó en préstamo a esta mujer, Ilyona Belovna, creo que se llama, una cosa de estas. Y en ese tránsito, pues tiene que hablar con el juez de instrucción de la causa para acreditar que él ha dado esas prendas en préstamo y que las quiere, pues, recuperar. ¿Y qué es lo que ocurre en este momento? Pues lo que ocurre inicialmente, desde el primer instante, es que ellos entran en casa del juez de instrucción de la causa riéndose, fingiendo por parte de Raskolnikov, fingidamente, una terrible y violenta risa, como si tuviera un ataque de risa que tiene que contener. Claro, la situación es completamente ridícula y completamente grotesca para el que la percibe desde fuera, como es el caso de quien lo recibe, que es el juez de instrucción, el juez que instruye la causa. Entonces ustedes imagínense que van a ver a un juez en un momento dado para gestionar un trámite y entran conteniendo la risa a carcajadas como si se estuvieran riendo a la cara del propio juez, que es lo que puede suponer este individuo, este personaje. Claro, en este caso la risa funciona por parte de Raskolnikov como un instrumento de autodefensa, es decir, entro riéndome o comprimiendo la risa o reprimiendo la risa precisamente para que el juez, pues, no se fije en otros aspectos, lo cual es completamente ingenuo, porque precisamente adoptar una risa en un determinado momento supone activar al máximo las potencialidades interpretativas del receptor. ¿Por qué? Pues porque hay que interpretar la causa de esa risa que en principio resulta completamente desconocida, de tal manera que eso estimula mucho más la atención del posible receptor. Este hecho también convierte en un personaje grotesco a Raskolnikov sin que él lo perciba, es decir, para provocar la risa en los demás hay que ser un singular profesional, es decir, por eso ser un payaso a veces está lejos de ser un insulto, porque ser un payaso implica ser un profesional de las potencialidades de la risa. Otra cuestión es que alguien quiera ser un payaso y en realidad pues no tenga esas facultades geniales, esas facultades singulares para hacer reír a los demás y se convierta en una criatura completamente grotesca. El asesinato de Alyona Ivanovna, que es el nombre de la vieja prestamista, tiene como consecuencia inmediata que se ha hecho un inventario de las prendas que obraban en su poder y una de estas prendas lleva naturalmente muy cuidadosamente anotado el nombre de Raskolnikov, como alguien que ha depositado esos objetos allí.
Y naturalmente es una casualidad que él sea precisamente el último, después de mucho tiempo, en ir a reclamar esa titularidad sobre las prendas. El caso es que entran riéndose a carcajadas como dos seres completamente grotescos, el Raskolnikov, gualdrapero y harapiento, y su amigo Razumihin, poco más o menos, poco más o menos. Penetraron en la habitación, dice el narrador, lo hizo él, Raskolnikov, con el aspecto de quien se esfuerza con todos sus bríos por reprimir la risa, es decir, la risa como forma de disfraz y Raskolnikov como alguien que se disfraza de alguien que trata de reprimir su propia risa cuyas causas resultan desconocidas. Tanto su rostro como toda su persona resultaban en aquel instante efectivamente grotescos, el de Razumihin, y justificaban las risas de Raskolnikov. Pero es que Raskolnikov no es menos grotesco que su amigo Razumihin, y los dos juntos hacen pensar en figuras extraordinariamente estrafalarias y grotescas como los personajes que aparecen en obras de Valle-Inclán. Pienso, por ejemplo, en Don Manolito y Don Estrafalario, en el proemio o en el pórtico a Martes de Carnaval. Es decir, son personajes completamente grotescos. Hay seres humanos que cuando se emparejan o cuando forman grupos, tríos, sobre todo parejas, tienen un aspecto estimulantemente grotesco el uno sobre el otro. Y es el caso del cuadro, es el caso de la imagen que transmiten Raskolnikov y su amigo Razumihin cuando van a entrar a ver precisamente al juez de instrucción. Es decir, es como dos zumbados, como dos seres extraordinariamente grotescos, como dos fantoches singularmente ridículos que además entran riéndose y uno no solo no sabe de qué se ríen, sino que además ellos son el sujeto de la risa y la causa de la risa. Aunque no lo quieran percibir. Es decir, la risa es un instrumento que hay que manejar con mucho cuidado, con mucha atención, porque lo primero que proporciona la risa en quien ríe, es una falta de conciencia del entorno. Es decir, cuando alguien ríe suele quedar anestesiado respecto a sus posibilidades de sensorialidad y de interpretación del entorno. Y eso puede resultar muy peligroso, sobre todo si la risa es contextualmente inconveniente. De ahí que a veces a mucha gente se le congele la risa o la carcajada en un momento dado cuando recupera de manera más o menos violenta o instantánea el conocimiento de la situación en la que se encuentra. Por lo tanto, mucho cuidado con la risa porque yo he dicho muchas veces que donde hay risa hay libertad y hay inteligencia, pero para el que se sabe reír y para el que dispone de poder suficiente para ejercer su libertad. Porque en caso contrario, la risa puede provocar no tanto un placer orgánico cuanto un corte de digestión. Y es lo que le va a ocurrir aquí a Raskolnikov, porque ni tiene inteligencia suficiente para soportar la risa que ostenta, ni dispone de la libertad necesaria para poder ejercerla con dominio de la situación. Y esto es enormemente peligroso. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que se ríe simplemente es alguien que incurre en una deficiencia emocional que trata de subsanar o que trata de disfrazar con el ejercicio completamente artificial de una risa francamente inexistente. La escena de todo este episodio es enormemente teatral. Ya adelanto que aquí va a haber cuatro personajes, que son Porfirio Petrovich, el juez de instrucción de la causa, Raskolnikov y su amigo Razumihin, y el secretario de juzgado, Zamiotov, al que ya hemos conocido en una conversación delirante que, delirantemente, ha mantenido Raskolnikov con él en una taberna. Dostoyevsky es un individuo que amalgama muy bien, como escritor, la combinación de las escenas teatrales con situaciones narrativas. Quiero decir con esto que es uno de los grandes narradores del teatro, es uno de los grandes narradores de escenas teatrales. Todas sus novelas son montajes teatrales, son narraciones escénicas, narraciones dramatizadas o dramas narrados. Es decir, Dostoyevsky podría haber escrito La Celestina perfectamente porque sus procedimientos dramáticos y narrativos están en perfecta simbiosis. Y de hecho, el narrador escribe. La escena se desarrollaba de esta suerte. Es como una glosa, es como el texto espectacular de una obra teatral dramática. Raskolnikov, con sus risas, había olvidado su mano en la del dueño de la casa, el juez. Pero, consciente de la medida, aguardaba el momento de poner remate al saludo del modo más rápido y natural. Razumihin, que había acabado de aturullarse del todo con la caída del velador y la rotura del vaso, porque además entran tirando muebles y rompiendo cristales,
Contempló con torvo gesto los pedazos, escupió y se alejó luego en dirección a la ventana, donde se quedó de espaldas a sus amigos y con el ceño ferozmente fruncido, mirando hacia afuera y sin ver nada. Porfiri Petrovich, el juez, se echó a reír y reía con ganas, aunque saltaba a la vista que echaba de menos una explicación. Claro, el juez les ríe la gracia, pero ríe como el que sabe que tiene la seguridad de poder reír finalmente el último. En un rincón, sentado a su mesa, estaba Zamiotov. Zamiotov representa, sobre todo, una cita con la realidad más crítica de la situación. El secretario juzgado no entiende de bromas, carece de sentido del humor completamente. Zamiotov, que se había incorporado a medias al ver entrar a los visitantes y aguardaba. Zamiotov ocupa la posición del personaje acechante, del personaje que está en acecho, y del personaje que no participa de las gracietas de los presuntos bufones, que son Raskolnikov y Razumihin. Zamiotov, que se había incorporado a medias al ver entrar a los visitantes y aguardaba, entornaba la boca en una sonrisa, pero contemplando perplejo y hasta receloso la escena, y a Raskolnikov con una curiosidad marcada. Con una curiosidad marcada. La inesperada presencia de Zamiotov hizo que Raskolnikov experimentara una desagradable impresión. Y aquí comienzan los discursos interiores referidos o directos. A modo de glosas teatrales, he aquí una cosa que tengo que tener en cuenta, pensó Raskolnikov, la presencia de Zamiotov. Claro, Raskolnikov aquí puede hacer o decir u omitir cualquier hecho, cualquier signo, cualquier cosa que lo delate explícitamente como criminal que es. Y de hecho así va a ocurrir, porque evidentemente por muy profesional que sea un neurótico, un psicópata, un esquizofrénico, por muy sofisticado que sea, por muy inteligente que sea, se delata de forma inevitable completamente y se delata además sin saberlo, sin saberlo. El juez sí les ríe la gracia, les dice que han hecho una entrada muy graciosa, evidentemente, que es lo peor que se puede decir, y comienzan las presentaciones. Y el narrador nos presenta, ante todo, al juez de instrucción de la causa. Nos ofrece su retrato prosopográfico y también etopéyico, es decir, su descripción física o prosopografía y también la característica fundamental de su carácter, su etopeya, en los siguientes términos. Porfiri Petrovich estaba allí en traje de casa, es decir, en traje totalmente doméstico, en batín, camisa muy limpia y en chancleta. Era hombre de unos 35 años, de estatura menos que mediana, es decir, era bajito, metido en carnes y hasta con abdomen, es decir, era gordito. Todo afeitado, sin bigote ni patillas, con el pelo cortado al rape en su cabeza grande y redonda. Es decir, que era bajito, gordito, redondito y cabeza grande y también redondita, que formaba una protuberancia especialmente rotunda en el cogote. Es decir, el juez está caracterizado como una auténtica caricatura, es decir, que resulta grotesco. Su cara llena, como la del hermano Berengario del nombre de la rosa, su cara llena, cara de luna llena, redonda y un poco chata, era de un color enfermizo, amarillo oscuro, pero bastante vivaracha y hasta risueña. Es decir, era una criatura realmente grotesca, tal como está aquí retratado. Hubiérasela calificado de bonachona, a no ser por la expresión de los ojos, de cierto brillo aguanoso, cubiertos por unas pestañas casi blancas, siempre inquietas, cual si se guiñase con alguien. Es decir, tenía como unas pestañas muy dinámicas y daba la impresión de que cuando hablaba estaba guiñando el ojo como si estuviera sobreinterpretando lo que está diciendo. Esto tendrá consecuencias a lo largo del coloquio con Raskolnikov. Nosotros sabemos esto, Raskolnikov lo irá percibiendo. El mirar de aquellos ojos formaba un contraste extraño con toda la figura, que de por sí mostraba algo de femenino, y le comunicaba una seriedad mayor de la que a primera vista se habría podido esperar. Es decir, que aunque el personaje del juez resulte simpático, resulte grotesco, resulte ridículo incluso, aparentemente, en realidad, es decir, en el fondo, es un personaje muy astuto, es un personaje muy serio,
y es un personaje muy inteligente en el ejercicio de su actividad profesional. Tuvo tiempo para fijarse muy bien en Porfiri Raskolnikov, y Porfiri Petrovich tampoco apartó de Raskolnikov la vista ni una sola vez en todo el tiempo. Es decir, que lo miró penetrándolo con la inteligencia. Y Razumihin, entre tanto, pues se dedica pues a hacer gracietas, se coloca entre los dos, mira al uno, mira al otro, ¿y qué piensa Raskolnikov? Imbécil, murmuró para sí mismo Raskolnikov a propósito de su amigo Razumihin. Claro, es curioso el agradecimiento que tiene este psicópata Raskolnikov hacia quien trata de protegerlo y quien trata de cuidarlo. Claro, el psicópata siempre ve mucho más allá de lo que en principio ven quienes lo acompañan, porque juega precisamente con quienes lo acompañan para burlarse de ellos, para aprovecharse de ellos, para manipularlos en la medida de lo posible, en la medida en que dura la explotación de su psicopatología. Hasta que luego ya esto pues, se transforma en otra cuestión, en otro tipo de problemas. Se plantea el hecho de la recuperación de las prendas de Aliona Ivanovna, de la prestamista, y el juez dice que eso da igual, acogiendo con toda frialdad aquella declaración financiera acerca de si valen poco o si valen mucho las prendas. Y le pregunta, bueno, yo debo hacer esta solicitud con un papel membretado, en un papel común y corriente, y dice, no, le responde el juez, no, en el papel más sencillo que tenga. Y de pronto el juez, Porfiri Petrovich, se quedó mirándolo con cierto sarcasmo. Pestañeó y pareció guiñarle los ojos, como antes había dicho el narrador. Aunque bien pudiera ser que se lo pareciera así a Raskolnikov, porque aquello fue cosa de un segundo. Pero por lo menos algo de ello hubo, y Raskolnikov habría jurado que le había hecho un guiño. El diablo sabría por qué. Entonces, a partir de ese momento, la psicopatología de Raskolnikov comienza a interpretar semiológicamente falsas señales o presuntas señales, siempre movido por una ansiedad en virtud de la cual el juez sabe que yo fui el criminal, entonces todo lo que el juez va a hacer o decir está orientado a tratar de pillarme, identificarme o culpabilizarme de este crimen. Por lo tanto, yo tengo que adoptar una estrategia capaz de evitar, capaz de sortear cualquier trampa de tipo verbal, de tipo paraverbal, de tipo kinésico, del tipo de los diferentes sistemas de signos que el semiólogo Tadeusz Kopstan planteó para la interpretación del teatro y de los signos teatrales. Y Raskolnikov dice, está enterado, le cruzó por la mente como un relámpago. Y entonces dice Razumihin, que es, digamos, la guindilla que está constantemente poniendo el dedo en la llaga jurídica, poniendo el dedo en la llaga de la ansiedad entre Raskolnikov y el juez, y le dice, ah, por eso te impresionaste tanto cuando yo te dije ayer, cuando yo le dije ayer a Zosimov, el secretario juzgado, que Porfiri, el juez, andaba inquiriendo a los prestatarios, saltó Razumihin con visible intención. Reflexión de Raskolnikov, aquello ya era insoportable, aquello resultaba insoportable. Y le responde fingiendo cierto cinismo, pero muy mal llevado. Le responde ante el juez a su amigo Razumihin después de esta declaración. Tu hermanito, por lo visto, quieres burlarte de mí, dijo encarándose con él con una excitación hábilmente fingida. Hábilmente fingida, pero torpemente conseguida, añado por mi parte. Convengo en que quizá haya yo demostrado excesiva inquietud ante ti a cuenta de esos pingos viejos, de esas prendas viejas empeñadas. Pero no se me puede tildar por ello ni de egoísta ni de codicioso, pues esos pingos pueden muy bien no serlo en absoluto a mis ojos. Ya te dije hace un momento que ese reloj de plata apenas tiene valor. Es lo único que conservo de mi padre. Podrás reírte de mí, pero ha venido mi madre. Se encaró de pronto entonces con Porfiri. Miró a Porfiri al decir esto. Y si supiese, se dio prisa en dirigirse de nuevo a Razumihin, esforzándose, sobre todo por hacer que le temblase la voz. ¿Qué había enajenado ese reloj? Te aseguro que se llevaría un disgusto enorme. Oh, las mujeres. Y automáticamente, después de decir esto en voz alta, piensa para sí mismo, en voz baja, en un discurso interior. ¿Me habrá salido con naturalidad? ¿No habré exagerado? ¿Por qué dije eso de las mujeres al final? Es decir, hay un doble discurso.
un discurso exterior, que es el que percibe el espectador de la escena, y un discurso interior, que es el que percibe el lector de la novela. Por lo tanto, insisto que aquí nos encontramos con un doble nivel, con una doble estratificación, la estructura narrativa y la estructura dramática que están compaginadas en una misma obra literaria. De hecho, esta secuencia se puede dramatizar perfectamente si hay una serie de actores capaces de llevarla al drama. Porfiri guardó silencio después de haber oído a Raskolnikov, como si estuviera reflexionando. Sus objetos de usted, le dice a Raskolnikov, no habrían podido perderse nunca. Siguió diciendo tranquila y fríamente el juez. Hacía ya mucho tiempo que yo le aguardaba a usted aquí. Raskolnikov naturalmente se estremeció. Pero Porfiri afectaba no mirarle siquiera, aunque no le quitaba el ojo de encima. Y entonces pregunta Razumihin, que es, digamos, la voz del trujamán, es decir, la voz del narrador en el teatro, el que parece ir diciendo, ahora habla fulano, ahora habla mengano. Razumihin aquí es la acotación parlante, la acotación puesta en la boca del trujamán, la acotación puesta en la boca del personaje parlante. ¿Cómo que le aguardabas? ¿Acaso sabías tú que él tenía allí objetos empeñados? Le pregunta Razumihin al juez. Porfiri Petrovich se encaró directamente con Raskolnikov y le dice: los dos objetos de su propiedad, la sortija y el reloj, los tenía ella, y aquí ella aparece en cursiva, ella, la vieja prestamista Aliona Ivanovna, los tenía ella, envueltos en un papelito. Y en ese papelito estaba escrito su nombre de usted, muy claro, con lápiz, lo mismo que el día del mes en que se los había usted empeñado a ella. Quiere decir que está más fichado que nadie. Y responde Raskolnikov, estúpido, no vale, ¿por qué habré añadido esto? ¿Por qué habré dicho esto? Y prosigue el juez, casi todos los prestatarios no son ya personas conocidas, de suerte que es usted el único que aún no ha presentado su reclamación. El único que falta, el último que ha venido es usted. Respondió Porfiri con sus asomos casi imperceptibles de zumba. Entonces Raskolnikov dice, reacciona a la defensiva, yo no estaba bien, me encontraba mal de salud, etcétera, 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 etcétera. Dice, bueno, pero ahora parece que se encuentra usted todavía un poco pálido, ¿no? Y reacciona a la contraria, precisamente. No hay nada de eso, yo estoy completamente bien. Falló Raskolnikov, grosera y hostilmente, cambiando súbitamente de tono. Bullía en cólera y no podía contenerse. Voy a delatarme, se dice a sí mismo, con esta ira. ¿Por qué me mortifican tanto de esta manera? Claro, el tipo no aguanta, evidentemente no aguanta porque es una persona psicológicamente muy vulnerable, psicológicamente muy deficiente. Y vuelven de nuevo a plantear inquietudes e interviene Zamiotov, el secretario de juzgado, y le dice Raskolnikov, apelando al propio Zamiotov como un mecanismo de defensa: ahí está el señor Zamiotov, que vio el dinero. A ver, señor Zamiotov, ¿estaba yo ayer en todo mi juicio o estaba delirando? Decida usted. En aquel instante habría estrangulado al parecer a Zamiotov de buena gana. ¿Por qué? Pues porque Zamiotov responde con el silencio. Su mirada y su silencio no le gustaron en absoluto. Y después de un rato largo, responde el secretario juzgado, de lejos y recelosamente, a mi juicio hablaba usted, Raskolnikov, muy cuerdamente y hasta con astucia, solo que estaba usted muy alterado. Opinó secamente Zamiotov. Raskolnikov aquí empieza a desestabilizarse cada vez más porque no encuentra puntos de apoyo para argumentar absolutamente nada y no tiene capacidad de reacción. A partir de este momento, Raskolnikov comienza a dar signos, evidentemente, de psicopatología que no puede disimular. Y él mismo confiesa que no comprende muy bien si lo que está ocurriendo es real o es ficticio, porque no comprende muy bien si los hechos que tiene delante son signos que debe interpretar de un modo
determinado o si debe interpretarlos de otro modo y, por tanto, de forma equivocada. No sabe cuál es la interpretación correcta de lo que está ocurriendo, porque está perdiendo los papeles, claramente. Claro, esta es una lección de psicopatología, escenificada en un ámbito teatral o narrada en un discurso novelesco. Y piensa durante largo tiempo un monólogo nada breve que dice así. O sea, esto es lo que piensa Raskolnikov cuando se ve sometido a un proceso dialógico de estas dimensiones, a tres bandas: el juez, su amigo Razumihin, y el secretario de juzgado Zamiotov. Y se dice a sí mismo: bien, me levantaré, les diré a todos en sus caras toda la verdad, es decir, que yo fui el asesino de Aliona Ivanovna, y veréis cómo os desprecio a todos. Pero eso no es despreciar a nadie, eso es simplemente reconocer que fuiste el criminal, cosa que el juez ya sospecha, y el secretario juzgado también. Respiraba afanoso, pero ¿y si fuese que todo esto me lo parece a mí, que me lo estoy imaginando? Si todo esto fuese un simple espejismo, y yo estuviese equivocado, y me enfureciese por mi inexperiencia, y no supiera seguir desempeñando mi noble papel, puede que todo esto carezca de intención. Todas sus palabras son vulgares, pero algo encierran las palabras del juez. Todo eso puede decirse siempre, pero no obstante, algo tienen esas palabras del juez. ¿Por qué dijo directamente ella? ¿Por qué subrayó la palabra ella para hacer referencia a Aliona Ivanovna, la vieja prestamista? ¿Por qué Zamiotov agregó que yo había hablado con astucia? ¿Con astucia? ¿Por qué hablan en ese tono? ¿Fue realidad o no fue realidad el guiño que antes me hizo Porfiri? Verdaderamente es absurdo, ¿por qué había de hacerme ningún guiño? ¿Serán los nervios? Hasta Zamiotov se muestra insolente conmigo. ¿Se muestra insolente conmigo? Se lo pregunta a sí mismo. Y lo afirma, se lo pregunta y lo afirma a la vez. Zamiotov se ha pasado la noche cavilando. Ya me lo figuraba yo que había de cambiar de opinión. Él está aquí como en su casa y yo es la primera vez que vengo. Porfiri no lo considera como un visitante. Se sienta volviéndole la espalda. Se entienden, irremisiblemente se entienden contra mí, tocante a mí. Sin duda estaban hablando de mí cuando nosotros llegamos. Deben saber que visité el piso. Deben saberlo todo. Con que esa bruja había apuntado, esa bruja es la vieja prestamista, había apuntado la fecha y mi nombre con lápiz. Mentira, tú no me vas a ganar esto, tú no me la das. Nada de esto tampoco es realidad, sino puro espejismo. Esto no puede ser cierto, no. Vosotros los dais como hechos, los hechos, pero lo del piso no es hecho, es delirio. Es decir, pierde los papeles claramente y, por supuesto, quien tiene el rabo de paja siempre piensa que le arde. Y no en vano, porque este no es que tenga el rabo de paja, es que este es el criminal, es el asesino. Es el asesino que se busca, el asesino que el juez tiene ante sí. En este proceso ya de delirios, sale el tema del crimen, se pasa a hablar del crimen, de la vieja, se pasa de las prendas del prestatario o de la prestamista a hablar del crimen, del asesinato. Y Razumihin le dice a Raskolnikov, claro, la cosa empieza desde el punto de vista de los socialistas, de las cuestiones políticas, ¿verdad? Sabido es el tal punto de vista, el crimen es una protesta contra la anormalidad del régimen social, dice Razumihin. Claro, esto es una cuestión que ya de por sí puede requerir una tesis. Claro, si aceptamos que el crimen es una protesta contra la anormalidad del régimen social, podemos aceptar también que cualquiera que incurra en una anormalidad pues puede ser criminalizado o puede ser ajusticiado, puede ser asesinado. Pero claro, esto es tremendo, porque si el Estado decide que alguien incurre en una anormalidad o fomenta la anormalidad del régimen social y esa persona, pues, acusado de fomentar la anormalidad o de ser anormal, pues ha de ser ejecutado, evidentemente estamos ante una sociedad como la sociedad de la Alemania nazi. Se determina que determinadas personas son anómalas o son anormales o tienen un comportamiento anormal o anómalo en nombre de una raza superior o inferior, en nombre de una deficiencia psicológica o física,
y se opta por suprimir esas anomalías porque estimulan la anomalía social, la anomalía política, la anomalía étnica, la anomalía lingüística. No olvidemos que hay entidades de normalización lingüística, de normalización de lo que sea, ¿no? Entonces, cuando alguien es anómalo, presenta alguna anomalía de tipo físico, psicológico, lingüístico, étnico, religioso, pues se le puede, en fin, someter a lo que la ley disponga, cuyo límite puede ser incluso el crimen. Es decir, asesinar a personas que sean acusadas de pertenecer o de ser una raza inferior. Estamos hablando del nazismo, estamos hablando de procedimientos monstruosos que confiemos en que históricamente no se vuelvan a reproducir en ningún momento, porque eso supone la destrucción de masas ingentes de seres humanos. Entonces, claro, cuando se juega con estas cosas a lo largo del siglo XIX, y cuando el siglo XIX fue una incubadora de aberraciones de esta naturaleza, el crimen es una protesta contra la anormalidad del régimen social, claro, visto desde un punto de vista ideológico, pues puede ser la legitimación para cometer atentados. Visto desde otro punto de vista, puede ser la legitimación del Estado para suprimir a determinados individuos. Claro, se mire como se mire, es un problema de horda. Es una cuestión temible este tipo de, porque ¿quién controla la violencia que ejerce el ser humano? ¿Quién controla la violencia que ejerce el Estado? Es una cuestión enormemente peligrosa. Pero el siglo XIX se dedicó a filosofar muy patológicamente sobre este tipo de cuestiones y hacerlo desde criterios darwinistas en un caso, positivistas en otro caso, pseudoétnicos en otro caso, de tal forma que, bueno, pues desde criterios darwinistas se consideraba que un ser superior tenía derecho a comerse a seres supuestamente o presuntamente inferiores. Claro, eso desde el punto de vista de una filosofía nazi, pues los débiles son carne y los fuertes comen. La monstruosidad está servida. Evidentemente. Bien, esto es lo que se está planteando en Crimen y Castigo, ¿no? Y a partir de aquí descubrimos una cosa muy curiosa que descubre precisamente el juez de instrucción. El juez de instrucción descubre que Raskolnikov es autor de un artículo que se publicó recientemente en la prensa y que el propio Raskolnikov ni sabe que se ha publicado, pero sí sabe que ha escrito, que es sobre el crimen. Raskolnikov escribe un artículo sobre el crimen, que es un artículo donde se expone una filosofía sobre el crimen, una idea filosófica del crimen, que resume la filosofía del crimen de Dostoyevsky a Nietzsche y que es el centro fundamental, el contenido filosófico fundamental de este episodio teatral, de este episodio narrativo, y que a mi juicio es una filosofía completamente patológica de la idea del crimen. Vamos a exponerla abiertamente, pero ya adelanto que la filosofía del crimen que sostiene Raskolnikov consiste en afirmar que aquella persona que va a hacer algo valioso para la humanidad está legitimada a matar a quien pueda estorbarle en su propósito de hacer algo valioso para la humanidad. Pero claro, aquí invocamos una categoría metafísica, que es la humanidad, invocamos el criterio de lo valioso, que habría que determinar qué es lo valioso, quién determina el valor de lo que se hace. Y por otro lado, se otorga un derecho natural a ejercer el crimen por parte de alguien que tiene fuerza suficiente para ejercerlo a cambio de que consiga para la presunta humanidad unos presuntos logros presuntamente beneficiosos. Claro, esto es completamente nietzscheano porque aquí lo que se está objetivando es la idea de superhombre. Digamos que un superhombre tiene derecho a matar en nombre de la superioridad moral que va a ejercer o que va a imponer. Bueno, esto es abrir las puertas de par en par al nazismo, por ejemplo, o a cualquier otro tipo de ideología totalitaria que en nombre de un valor moral superior pueda imponer a los demás nada menos que la pena de muerte de quien a él se le antoje. Claro, esta es la filosofía del crimen que sostiene Raskolnikov. Insisto, esto es la legitimación del nazismo, es la legitimación de un ideario criminal que puede llevar a cabo un individuo particular
o en nombre de un valor moral, o simplemente, o un Estado, en nombre también de los valores morales que propugne ese Estado. Bien, es lo que presenta la novela. Dice el juez: siempre me interesó un artículo suyo, de usted, de Raskolnikov, un artículo que se titula Sobre el crimen, o algo por el estilo, no recuerdo bien el título. Hace 2 meses tuve la satisfacción, dice el juez muy cortésmente, de leerlo en una publicación que se titula La palabra periódica. Y Raskolnikov dice: ah, no sabía que se había publicado esto en La palabra periódica. En La palabra periódica. Dice: yo efectivamente, hará cosa de año y medio, al dejar la universidad, escribí un artículo a propósito de un libro, pero lo llevé a La palabra semanal. Y le dice: pues fue a parar a La palabra periódica. Bien. Y dice: bueno, pues no lo sabía. Dice: hace usted, le dice el juez a Raskolnikov, hace usted una vida tan solitaria que no ve usted ni las cosas que más directamente le afectan. Es un hecho positivo. No es ningún hecho positivo. El juez aquí está tratando de captar la benevolencia y la soltura, está tratando de seducir la soltura lingüística, la soltura emocional, es decir, la vulnerabilidad, porque la seducción en definitiva tiene como objetivo hacer vulnerable al interlocutor. El objetivo fundamental de la seducción es desarmar al interlocutor, es hacer vulnerable al interlocutor mediante la sedación, mediante el hechizo, mediante el gusto. Otra cosa es que al final ese gusto acabe en un disgusto, que es lo común. De hecho, la seducción es una de las formas de prorrogar el fracaso. Entonces, Raskolnikov lleva una vida enormemente aislante. Raskolnikov está aislado lingüísticamente, no porque hable una lengua aislante y no una lengua globalizante, sino simplemente porque está aislado, porque no habla con nadie, porque no trata con nadie, no tiene una experiencia vital. Raskolnikov lleva, en cierta manera, una vida autista. De hecho, podría decirse que el comportamiento que tiene Raskolnikov podría identificarse con alguna de las variantes del autismo. Es decir, es una persona que tiene síndromes de afines o característicos o propios, un síndrome de autismo en cierta manera. Y entonces comienzan a hablar del contenido filosófico de ese artículo acerca de la idea del crimen. Y escribe Raskolnikov: yo analizaba, recuerdo, el estado psicológico del criminal en el acto de cometer un crimen. Pero claro, aquí la psicología se reduce a filosofía. Es decir, más que psicología de la criminalística, se está haciendo filosofía de la criminalística, porque no se entra en la situación psicológica del criminal, sino en la filosofía del crimen, en la idea filosófica de crimen, no en los problemas psicológicos de quien lo comete, el crimen. Como vamos a ver inmediatamente. Por lo tanto, aquí se está haciendo filosofía bajo el nombre de la psicología, es decir, se está actuando en términos freudianos completamente. O sea, Freud es una caja dentro de la cual está Nietzsche. Freud es una cajita dentro de la cual está Nietzsche. Es un fármaco dentro del cual está Nietzsche. Los componentes químicos de Freud son nietzschianos completamente. Y le dice el juez: eso es, sostenía usted que el acto de cometer el delito iba siempre acompañado de un estado morboso. Sí, un estado psicológicamente alterado, psicológicamente enfermizo, es decir, de una psicopatología. Claro, si todo crimen tiene un componente psicopatológico, entonces estamos considerando que el criminal es siempre un enfermo. Pero esto va a dejar de percibirse así para considerar que el criminal no es un enfermo, sino que es alguien que ve mucho más allá de los que no son criminales, porque a través del crimen libera a la humanidad de una serie de obstáculos, que son aquellos seres humanos que deben ser ejecutados o deben ser asesinados, para que la humanidad pueda vivir mejor, pueda vivir en mejores condiciones. En una palabra, le dice el juez, si usted se acuerda, había allí cierta alusión al hecho de haber en el mundo algunos individuos que podrían, es decir, que no podrían, sino que tienen perfecto derecho a cometer toda suerte de actos deshonrosos y criminales, y para los cuales es como si no se hubiese escrito la ley. Es decir, usted plantea en el artículo que hay personas que tienen derecho a cometer crímenes impunemente, sin que la ley les afecte. Y Raskol sonrió, se limitó a sonreír.
Y Razumihin pregunta, ¿cómo hay alguien que pueda tener el derecho impune a cometer crímenes? Nótese que los diálogos aquí son completamente platónicos, es decir, un individuo formula una afirmación, el otro le sirve de apoyatura para desarrollar más a fondo esa afirmación y los demás actúan simplemente como testigos llenos de curiosidad. O sea, es el esquema del diálogo platónico donde realmente no hay diálogo, sino que simplemente es un monólogo segmentado por intervenciones relativamente admirativas o estimulativas por parte de los oyentes. No, no, no es nada de eso, le replicó Porfiri. Todo el quid de la cuestión está en que en su artículo, Raskolnikov, divide usted, Raskolnikov, a los hombres en hombres ordinarios y hombres extraordinarios. Bueno, esto es un modelo nietzscheano, entre hombres y superhombres. Los hombres vulgares deben vivir en la obediencia y no tienen derecho a infringir las leyes por el hecho mismo de ser vulgares. Pero los hombres extraordinarios, lo que Nietzsche llamaba el superhombre, tiene derecho a cometer toda suerte de crímenes y a infringir de todas las maneras que quieran las leyes por el hecho mismo de ser extraordinarios, por el hecho mismo de ser superiores. Así me parece que decía usted, si no estoy equivocado. Entonces Razumihin dice, pero eso no puede ser, gruñó como si fuera un cerdo. Razumihin, perplejo, eso no puede ser. Y entonces aquí habla Raskolnikov y fíjense cómo se hace un uso patológico de la filosofía, un uso nietzscheano de la filosofía. Yo me limitaba, dice Raskolnikov, sencillamente a insinuar que los individuos extraordinarios, el superhombre, tiene derecho, claro, que no un derecho oficial, lo cual es peor todavía, es un derecho natural. Es decir, es un derecho no reconocido por las leyes que el derecho natural que está por encima de las leyes puede sortear y puede convertir en algo, disolvente completamente. Autorizar a su conciencia a saltar por encima de ciertos obstáculos y únicamente en el caso en que la ejecución de su designio, salvando a veces acaso para la humanidad toda, pues así lo exigiere, es decir, que si es necesario para conseguir sus propósitos que el superhombre tenga que matar, pues puede hacerlo cómoda y libremente y, por supuesto, impunemente, porque el derecho natural del superhombre está por encima del derecho civil del resto de los hombres vulgares. Esa es la filosofía que justificó el nazismo, por ejemplo, que hizo posible el nazismo. Es decir, eso es una aberración completamente. Es también significativo, prosigue Raskolnikov, que la mayor parte de estos bienhechores y fundadores de la humanidad, es decir, está llamando bienhechores y fundadores de la humanidad a los que ejercen impunemente la criminalidad en nombre de un beneficio para la humanidad, que es un componente completamente metafísico, porque la humanidad se materializa en seres humanos concretos, no en ideas metafísicas. Es también significativo que la mayor parte de estos la gente que ha construido la humanidad hayan sido unos sanguinarios, especialmente feroces. En resumen, dice Raskolnikov, yo concluía ese artículo sobre el crimen. De ahí que todos los individuos, no ya los grandes, sino aun aquellos que se apartasen un poco de la vulgaridad, esto es, aún los capaces de decir algo nuevo, están obligados por su propia naturaleza a ser criminales, inevitablemente, en mayor o menor grado, naturalmente, en mayor o menor grado. Dice, yo solo tengo fe en mi idea esencial, es un monomaníaco, la que consiste concretamente en decir que los individuos, por ley de la naturaleza, es decir, por derecho natural, se dividen en términos generales en dos categorías, los individuos inferiores, los vulgares, es decir, si se me permite la frase, la material, o sea, los materialistas serían los inferiores, los vulgares, únicamente provechosa para la procreación de semejantes, y aquella otra, la de los individuos que poseen el don o el talento de decir en su ambiente una palabra nueva. Es decir, que había dos tipos de seres humanos, los que solo sirven para reproducirse biológicamente y aquellos que, de vez en cuando sale alguno, que tiene pues, el derecho a tomar decisiones que implican ejecutar a quien haya que ejecutar para imponer la prosperidad de una serie de ideales que benefician a una determinada sociedad política que sirve de prototipo a la humanidad, que sirve como prototipo de la humanidad en general. Claro, esto es una especie de darwinismo en formato nazi que sirve de soporte y de modelo fundamental a esta filosofía completamente nietzscheana
que está en la boca de, y en el pensamiento de un psicópata como Raskolnikov. Esto es un uso patológico de la filosofía completamente. Esto es razonar de forma patológica, ni más ni menos. Entonces hay una serie de individuos que viven en la obediencia y gustan de vivir en la obediencia, y hay otra segunda categoría que la componen cuántos infringen las leyes, los destructores o propensos a ser destructores de las leyes, a juzgar por sus propias facultades. Los crímenes de estos tales son naturalmente crímenes relativos y muy diferentes. En su mayor parte exigen, según los más diversos métodos, la destrucción de lo presente en nombre de algo mejor. Pero si necesitan, en el bien de su idea, saltar, aunque sea por encima de un cadáver, por encima de la sangre, entonces ellos, en su interior, en su conciencia, pueden, a juicio mío, concederse a sí mismos la autorización para saltar por encima de la sangre, mirando únicamente a la idea y a su contenido. Es decir, que si consideran, desde su punto de vista, que es necesario matar a quien haya que matar para mejorar las condiciones de vida de la presunta humanidad que dicen defender, pues están legitimados a hacerlo y no hay leyes positivas que tengan razones jurídicas para impedírselo. Bueno, es una barbaridad como la copa de un pino. Bien, pues esta es la tesis de Raskolnikov. No es la tesis de crimen y castigo, es la tesis de Raskolnikov. Los primeros conservan el mundo, los seres inferiores conservan el mundo y lo multiplican matemáticamente. Los seres superiores, por su parte, lo mueven y lo conducen a conseguir una determinada finalidad, una determinada teleología. Bien, esto ya es Hegel. Claro, los seres superiores son aquellos que tienen una cita con el espíritu absoluto, ¿no? Son los seres, los superhombres, ¿no? Los Napoleones. Yo no sé por qué siempre se tiende a identificar a Napoleón como una especie de superhombre en el siglo XIX, cuando fue el hombre más derrotado del siglo XIX. Si en realidad el siglo XIX simboliza una derrota, esta es la derrota de Napoleón. Esta es la derrota de Napoleón. Entonces, no deja de ser curioso que a un Napoleón se le identifique como una especie de superhombre cuando fue alguien que fracasó rotundamente en todo lo que pretendió conseguir. Absolutamente en todo lo que pretendió conseguir. Es curioso que Francia haya hecho de Napoleón, que a mi juicio fue el mejor alcalde de París, eso fue Napoleón. Realmente, si París ha tenido un buen alcalde, ha sido Napoleón, pero más allá de eso, podríamos decir el mejor alcalde de París o el mejor concejal de urbanismo que haya tenido París jamás, eso fue Napoleón. Pero en realidad fue la persona que representa una de las mayores y más significativas derrotas de la edad contemporánea y de la historia contemporánea, a la figura de Napoleón. Entonces, identificar a Napoleón con una especie de superhombre es lo más ridículo que puede haber realmente. Y de ello casi se dio cuenta mejor que nadie el propio Beethoven cuando le retiró la dedicatoria de esa sinfonía, la tercera, que iba a llamarse Sinfonía del Emperador y simplemente se llamó la Sinfonía Heroica, porque el heroísmo no podía identificarse para nada con Napoleón. O sea, realmente, yo no sé, la fascinación que Napoleón ha podido ejercer en determinadas personas me parece un signo de adolescencia. De adolescencia emocional, que no digo yo que sea mala la adolescencia emocional, pero no se puede justificar intelectualmente, no se puede justificar históricamente, porque por muchos éxitos que Napoleón haya conseguido, se han destinado al fracaso. De hecho, Napoleón, en cierta manera, es una figura que se sitúa en la genealogía de un Hitler, es decir, personas que han conseguido determinados éxitos militares en un determinado momento y que en otro momento pues fueron completamente abatidos y destruidos. Tengas en cuenta que la figura de Napoleón en una novela como Rojo y Negro es una figura completamente proscrita. Es decir, el protagonista Julien Sorel no puede mostrar a nadie el retrato que tiene de Napoleón, etcétera, etcétera. Entonces, esa representación de la idea de superhombre que solo puede terminar en el fracaso está muy presente, por supuesto, en la filosofía nietzschiana, y casi diríamos que antes que Nietzsche en esta novela de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Como el propio juez de instrucción ha tratado de seducir emocionalmente a Raskolnikov para que dé larga rienda suelta a todo lo que tiene en la cabeza, sigue estimulando su manera de hablar, y el propio Raskolnikov continúa y dice, cuando el juez le da las gracias por seguir, le estimula enormemente y dice, no hay de qué darme las gracias, pero tenga usted en cuenta
que yo no me equivoco, porque yo no me equivoco, porque estos individuos superiores no se equivocan nunca tampoco. Esa equivocación solo es posible en sujetos de inferiores, en los individuos vulgares, ¿eh? No obstante, la propensión innata que tienen los individuos vulgares a la obediencia por alguna travesura de la naturaleza, es decir, son seres defectuosos que han nacido biológicamente defectuosos, como esos personajes que aparecen en Un mundo feliz de Aldous Huxley, los que consumen el soma, ¿no? Los entes inferiores, los que no son los individuos alfa, etcétera, ¿no? Por alguna travesura de la naturaleza, de que ni la vaca misma está libre, muchos de ellos se imaginan seres avanzados, destructores, y corren tras la palabra nueva, y esto con sinceridad absoluta. En realidad, con harta frecuencia, no saben distinguir a los nuevos y hasta los miran con desdén como agentes atrasadas y que piensan bajamente. Pero a mi juicio, no hay en esto motivo serio de inquietud y usted verdaderamente no debe sentir la menor alarma. Le dice el tío al juez, ¿eh? El juez, claro, lo mira como quien está hablando, evidentemente, con un psicópata de pies a cabeza. Porque el juez aquí hace de psicólogo, hace de psiquiatra, hace de todo. Pero a mi juicio no hay en eso motivo serio de inquietud y usted verdaderamente no debe sentir la menor alarma, pues nunca esos individuos van lejos, nunca llegan lejos. Por su engreimiento, sin duda, se les podría azotar alguna vez a fin de recordarles cuál es su puesto en la jerarquía natural, ¿no? Porque aquí estamos aboliendo la sociedad política y estamos instaurando una sociedad natural donde manda el más fuerte. Manda el más fuerte. Es lo contrario de la sociedad política de Platón, donde manda presuntamente no el más listo, sino el de mi gremio, el filósofo, y los más fuertes me obedecen a mí, están bajo mis órdenes. No hay nada más ingenuo suponer que el más fuerte te va a obedecer a ti, que eres el más débil físicamente. Eso es la filosofía de Platón, que es de una ingenuidad tremenda. O sea, es de una ingenuidad tremenda. Yo no sé cómo la gente comulga con semejantes ruedas de molino, o sea, realmente, vamos. O sea, la República de Platón no ha tenido jamás ni la menor posibilidad de ser tomada en serio absolutamente por nadie, valga la pasiva con la que acabo de decir esto. Ninguna persona inteligente se puede tomar en serio, ni por un segundo de su vida, lo que está escrito en términos políticos en la República de Platón. Pero ni siquiera es preciso el verdugo, prosigue Raskolnikov ante el juez. Ellos mismos se flagelan, los seres inferiores, porque son muy morales. Algunos se prestan mutuamente este servicio y otros se azotan por su propia mano. Se imponen además diversas penitencias públicas, lo que resulta hermoso y edificante, y en suma, que no debe usted sentir la menor inquietud. Esa es la ley. Podríamos decir, esa es la ley de lo políticamente correcto en cada época, porque efectivamente los seres que se someten a la sumisión mutua, evidentemente, que son los que han servido de soporte al desarrollo del nazismo. La sumisión diferida, la obediencia ciega, la obediencia debida al mando supremo, es evidentemente lo que hace posible que una especie de mesías criminal, como fue Hitler, tenga a su disposición toda una estructura de individuos sumisos que obedecen ciegamente sus órdenes, evidentemente. Pero claro, lo políticamente correcto exige esa sumisión acrítica, esa sumisión acrítica de las órdenes de un superior. Y entonces el juez, con toda ironía, le dice: vaya, por lo menos en este respecto me tranquiliza usted, Raskolnikov, un tanto, pero vea usted otra cosa. ¿Quiere usted hacer el favor de decirme si son muchas esas personas que tienen derecho a asesinar a sus semejantes, esos hombres extraordinarios, entre comillas, superiores? Yo, desde luego, estoy dispuesto a inclinarme ante ellos, pero convenga usted conmigo en que da un poco de repeluco el pensar que puedan ser muy numerosos. Eso dicho suavemente. Pero esta ironía, el psicópata de Raskolnikov no solo no la capta, sino que además sigue largando por esa boca, o sea, sigue justificando su filosofía criminal de una manera completamente entusiasta. No se alarme usted tampoco por eso, no se preocupe por eso. En general, esos individuos con ideas nuevas, incluso en algún modo capacitados para decir algo nuevo, nacen muy pocos. Es decir, los individuos superiores son muy pocos, nacen muy pocos. Son de una escasez verdaderamente rara, ¿no? Dice, bueno,
La enorme masa, la mayor parte de los individuos, la material, viene al mundo tan solo para finalmente, por medio de algún esfuerzo, en virtud de algún proceso ignorado hasta ahora, en merced a algún cruzamiento de razas y especies, nótese la terminología darwinista, engendrar y traer al mundo, aunque solo sea en la proporción de uno por mil, un hombre verdaderamente independiente. Es como si dijéramos la abeja reina de la colmena, ¿no? En resumen, que yo he podido ver la retorta en que todo esto se prepara. O sea, el Raskolnikov ha visto cómo esto funciona, cómo todo el darwinismo funciona, el darwinismo reinterpretado patológicamente por él en términos de una filosofía completamente idealista, hegeliana, schopenhaueriana, idealista alemana, pues evidentemente. No tiene más remedio que haber una ley determinada que gestiona todo esto. Y yo sé cómo se prepara todo esto en la retorta, lo dice aquí. Esto no es obra de la casualidad. O sea, Raskolnikov ahora es el medium, ¿verdad?, que va a servir de intérprete o de traductor entre nosotros y el espíritu absoluto hegeliano. O sea, todas estas ficciones que la filosofía ha inventado y que ha puesto a andar dan como resultado esto. Dan como resultado este tipo de personajes psicopatillos. O no digamos, imagínense ustedes un estado dirigido por Raskolnikov, un estado donde Raskolnikov sea el primer magistrado, como diría Carpentier en el discurso del método, un estado donde Raskolnikov sea tirano banderas, tirano Raskolnikov, ¿no? O sea, pues simplemente el señor presidente, ¿no? Que diría Miguel Ángel Asturias, ¿no? Y entonces a partir de aquí ya se ha llegado a un extremo tal donde Razumihin dice, pero vamos a ver, pero es que estáis locos los dos, es que os habéis vuelto locos el uno y el otro, ¿estáis de broma los dos o qué? Es decir, aquí se rompe la ilusión a la que se había llegado y volvemos a poner los pies en la tierra y a poner también la cabeza en su sitio. Es que os estáis tomando el pelo mutuamente. Se han sentado ahí, se están burlando lindamente el uno del otro. Pero es que hablas en serio, Raskolnikov. Es que hablas en serio. Es decir, aquí se rompe la ilusión de la representación teatral. O sea, Razumihin aquí es el Don Quijote que rompe la representación teatral, la ilusión teatral del retablo de Maese Pedro. Es decir, las cosas ya han llegado demasiado lejos, ¿no? Y Raskolnikov en ese momento se siente como un globo al que lo han pinchado. Y, evidentemente, el juez Porfirio Petrovich se ha dado cuenta de que ha conseguido llevar a Raskolnikov a donde quería llevarlo, es decir, a la delación de sus ideas criminales. Raskolnikov, en silencio, alzó hacia él, hacia Razumihin, su pálido rostro, casi lúgubre, y no respondió nada. Y a Razumihin le pareció extraña, frente a aquella cara tranquila y triste, la cara franca, provocativa, irritada y descortés del juez Porfirio Petrovich. Es decir, el juez 1, el criminal 0. Porfirio Petrovich 1, Raskolnikov 0. En realidad, a partir de aquí la suerte de alguna forma ya está echada y todo lo que se refiere a continuación es una glosa de lo que hemos visto que ya precipita el final del capítulo. Se hacen algunas declaraciones curiosas acerca de que Zamiotov, por ejemplo, el secretario juzgado, dice que los imbéciles y los vanidosos suelen incurrir especialmente en errores, sobre todo por ser jóvenes. Bueno, eso es una declaración. Los jóvenes no son inexpertos por jóvenes. Hay mucha gente adulta y vieja y mayor que es muy inexperta también. Es decir, que los jóvenes inexpertos no es una expresión que podamos considerar como un pleonasmo, como una redundancia, sino a veces como una paradoja, porque los jóvenes que conocen o que son veteranos en una determinada actividad, que estudian, que conocen, que practican, pues no son inexpertos en ella. Y hay muchos viejos que son inexpertos pues en lo que no practican, en lo que no usan, o en lo que han practicado y dejan de practicar en un momento dado. No vamos a entrar en más detalles, pero la expresión viejos inexpertos no tiene por qué ser una paradoja, y la expresión jóvenes inexpertos no tiene por qué ser un pleonasmo. Estas consideraciones se dicen a propósito de cuestiones que naturalmente el lector de la novela tiene que ver, tiene que leer, y de nuevo se le plantea por parte de Zamiotov, que interviene en el coloquio, y les dice, pero ¿y la conciencia? Y la conciencia, ¿no? Como le preguntaban. Y la libertad, le preguntaban a Lenin, le preguntaba aquel español a Lenin. Y la libertad, y Lenin dijo, ¿y la libertad para qué? Y la conciencia. Y
¿La conciencia para qué? Bueno, pues la conciencia es, en definitiva, el infierno para el culpable. Esta es una tesis del cristianismo ortodoxo que no ignora, naturalmente, Dostoyevsky por su formación de cristiano ortodoxo. Ya hemos hablado en vídeos anteriores del cisma con los ortodoxos. ¿Y qué le interesa a usted eso? Sí me interesa, por humanidad. Quien tiene conciencia sufre al reconocer su error. Esa es su expiación, sin contar con el presidio. Es decir, que el infierno para el culpable es su propia conciencia. Sí la tiene, pero si no la tiene, no sufre en absoluto para nada. Obviamente, quien no tiene conciencia de culpa no experimenta ningún trauma psicológico ni ningún problema psicológico por esa culpa. Y finalmente el propio juez agrede un poco verbalmente a Raskolnikov y le dice: pero entonces, ¿es que usted se cree también con derecho, en caso de algún contratiempo, en caso de algún apuro en la vida, para acelerar el progreso de la humanidad, a saltar por encima de todos los obstáculos, como por ejemplo a matar y a robar? Y en ese momento, cuando dice esto, cuando el juez le dice esto, ¿usted, si tuviera algún problemilla en la vida y para resolver ese problemilla o para hacer progresar a la humanidad tuviera que matar a alguien, lo haría? Y otra vez volvió de pronto a guiñarle el ojo izquierdo y a reírse ante Raskolnikov mientras decía esto de un modo imperceptible. Si yo me saltase los obstáculos, dice Raskolnikov, sin duda no había de decírselo a usted. Respondió de forma provocativa, altanera y desdeñosa. Es decir, se ha picado. Tiene el ajo dentro, ¿no? En definitiva, se ha picado. Es evidente que las cosas han cambiado mucho desde el momento en que Raskolnikov había entrado. Y dice: qué burdo y qué claro es todo esto. Pensó para sí mismo con repugnancia. Y, ¿cómo no sale el nombre de Napoleón? No habrá sido, dice irónicamente el secretario juzgado, no habrá sido algún futuro Napoleón, fíjese la concepción ridícula que se tiene de Napoleón en Rusia, no habrá sido algún futuro Napoleón el que la semana pasada mató a la prestamista, a Aliona Ivanovna, a hachazos, espetó inopinadamente Zamiótov desde su rincón, es decir, como un ratón que la suelta, ¿no? Que tira la piedra y se esconde en su rincón. ¿No habrá sido algún futuro Napoleón el que la semana pasada mató a nuestra prestamista a hachazos? Raskolnikov guardó silencio y fijó una mirada atenta, firme, en Porfiri. Razumihin frunció lúgubremente el ceño. Hacía ya rato que empezaba a sospechar alguna cosa. Miró enfurruñado a su alrededor. Transcurrió un minuto que tuvo que haber sido una eternidad, de huraño silencio. Raskolnikov dio media vuelta para irse, para retirarse. Evidentemente, esto supuso la delación de Raskolnikov en todo ya este proceso. Y la ridiculización de esa imagen napoleónica que tanto se tiene. Como puede ver cualquier lector de obras literarias, la literatura desmitifica todos los prestigios. Es decir, no hay personaje que más haya desmitificado la literatura que al personaje Napoleón. Es decir, lo que la historia exalta, la literatura lo desmitifica. Lo que la filosofía idealiza, la literatura desmitifica. Es decir, no hay mayor discurso desmitificador de la realidad que la literatura. Es decir, las ficciones literarias desmitifican y destruyen las ficciones históricas, las ficciones filosóficas, las ficciones científicas en muchísimos casos, y por supuesto las ficciones religiosas, pues así nació la literatura, considerando que los dioses son ficciones, algo que ninguna religión pudo permitirse nunca, ni aun hoy todavía. Jamás una religión puede renunciar a dos ideas fundamentales: la ficcionalidad de sus dioses y la mortalidad del alma. No pueden aceptar nunca ni la ficcionalidad de sus dioses ni la mortalidad del alma. No pueden renunciar nunca a la vida eterna de su dios y a la vida eterna de los súbditos de ese dios. La novela termina muy amargamente también porque, de manera inesperada, de manera inopinada, el juez le pregunta a Raskolnikov si estuvo en el lugar del crimen pasadas las 7, o si estuvo en casa de la prestamista pasadas las 7 el día de su muerte.
Y Raskolnikov responde inmediatamente diciendo que sí, que en efecto, que sí, que estuvo. Y automáticamente, desagradablemente, en aquel mismo segundo, se dio cuenta de que podía no haber dicho esto. Pero ya lo había dicho. Y dice, ¿no vio unos pintores o decoradores? No, no vi ninguno, no vi ninguno. En tanto ponía en tensión todo su ser y palpitaba el ansia de descubrir cuanto antes en qué se cifraba la trampa, porque no se daba cuenta de cuál era la trampa, es decir, estaba completamente desestabilizado, había perdido completamente los papeles, se había desequilibrado por completo. Pero mire usted, en el cuarto piso, recuerdo bien que un funcionario salió de un cuarto piso. Y entonces Razumihin interrumpe y dice, ¿pero qué dices? Le dice al juez. ¿Pero cómo le preguntas si ha estado allí cuando los pintores estuvieron trabajando el día del crimen y él estuvo 3 días después del día del crimen y no el día del crimen? Y entonces dice Razumihin, oh, sí, perdón, me había confundido. Tengo la cabeza en tantos sitios que ya no sé lo que me digo. Ya, pero esta escena muy de ya novela policíaca, muy de inspector de policía, más que de juez de instrucción, ya no deja de ser, de alguna manera, un kitsch. Pero la sustancialidad del capítulo más importante de todo este articulado de capítulos de Crimen y Castigo, que es este, el capítulo quinto de la tercera parte de la novela, es un capítulo que plantea una lección de filosofía postromántica sobre la criminalística. Es una lección de filosofía postromántica sobre la idea del crimen, sobre criminalística. Es una lección de filosofía postromántica y tardoidealista, podríamos decir, de tardoidealismo alemán sobre la idea del crimen, sobre la filosofía del crimen. Evidentemente, Raskolnikov entró riéndose, fingiendo risa, y sale mucho más turbado, sale con mucha más turbación, vamos a decir, sale mucho más turbado de lo que entró en esa... Entró riéndose y salió mucho más turbado de lo que entró, precisamente porque como psicópata que es, psicópata y criminal que es, pues ha perdido completamente los papeles. Ha perdido completamente los papeles, pero por completo. Se ha delatado irremisiblemente ante la astucia de un juez que ha utilizado sobre todo la psicología. De hecho, es una etapa donde los artistas, los novelistas, los poetas, los filósofos se ven enormemente atraídos por los descubrimientos, por las aportaciones que desde la psicología, que desde el campo de la psicología se están haciendo a las diferentes facetas y actividades humanas. Y esta psicología de naturaleza postromántica, tardoidealista, germánica, del idealismo germano, confitada de darwinismo, que está incubando en la placenta de un uso patológico de la filosofía las ideas nietzschianas de superhombre, aquí lo que están planteando abiertamente, y la literatura de Dostoyevsky lo está cuestionando, por supuesto, es la legitimidad de figuras como el superhombre, a la que está ridiculizando Dostoyevsky por completo. Una vez más, los lectores de estas novelas, en muchos casos, han percibido la ridiculización de la idea de superhombre como lo contrario, como la exaltación de la idea de superhombre, de la misma manera que muchos lectores del Quijote perciben la condena del idealismo que ejecuta Cervantes como la exaltación del idealismo que plantea Don Quijote, cuando en realidad no hay nada de exaltación del idealismo en la novela de Cervantes, porque Cervantes lo que plantea simplemente es el fracaso del idealismo que se traduce no en el fracaso de los ideales del idealismo, sino en el fracaso operatorio de una sociedad que ha perdido de vista la realidad y que pone en práctica una filosofía incompatible con la realidad, cuando no directamente contraria a la realidad, como es el idealismo. No deja de ser sorprendente que después de haber escrito el Quijote, un estado como el prusiano y una nación como Alemania haya engendrado una filosofía idealista, que es totalmente contraproducente porque es contraria a la realidad, es abiertamente contraria a la realidad. Y si algo nos enseña Crimen y Castigo en muchos aspectos es precisamente a desmitificar por completo, desde la expresión de un uso patológico de la filosofía, a desprestigiar por completo la idea de superhombre, porque es una idea absolutamente incompatible con la realidad. No hay héroe más fracasado en la historia contemporánea que Napoleón. Creer en el superhombre es creer en una ficción que nos hace incompatibles con la realidad, porque la realidad no la transforman los superhombres, la realidad la transforma la gente común, normal y corriente, que con su trabajo se toma en serio la vida.